Mucho calor en la República Dominicana y eso no nos lo despinta nadie. El polvo de Sahara, el sol, las luces y todo esto causa problemas en la piel. Y para darnos clases, para ayudarnos, para tratar de motivar un poquito más el cuidado de la piel, tenemos a la doctora piel, Solange Reynoso. Bienvenida a este espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí, doctora. Mucho sol, tomamos por obligación, ya sea que nos desmontemos de un vehículo, tomamos un sol muy fuerte al trasladarnos al trabajo, a donde sea, y que si nos gusta la playa, que si nos movemos. ¿Qué tanto daño realmente hace el sol? Porque lo hemos escuchado toda la vida, pero ¿es así? ¿Hace mucho daño? ¿Qué puede causar? Mira, el sol realmente es parte de nuestro sistema y de nuestro entorno. Es necesario. Sí, claro. O sea, el sol inclusive nos ayuda a liberar hormonas que nos hacen estar felices. Okay. O sea, estamos de buen humor. Con los días en el verano estamos más felices que en otras épocas. Nos ayuda también con el tema de la vitamina D. Hay muchas cosas que el sol tiene buenas. El tema es el exceso. El exceso. Cuando hay mucho calor y nos exponemos mucho al sol, entonces ahí sí podemos tener complicaciones que van desde lo evidente, cuando te quemas, cuando tienes una quemadura instantánea, a luego manchas, cáncer de piel y envejecimiento temprano. Okay. O sea que hay que tener cuidado con el exceso. Ok, entonces ya nosotros tomamos sol por obligación, como decía. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder proteger la piel? Porque a veces hay una mancha y en ocasiones, no sé si usted me puede corregirme, en ocasiones la gente dice, bueno, no, es una mancha de herencia que me salió después de adulto. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué hacer para evitar el daño a la piel por parte del sol? Y también entonces tiene que hablarme de las luces que usamos y que se utilizan hoy en día en todos los lugares, en las oficinas, el celular y todo eso. Entonces, mira, el exceso de sol efectivamente puede llevar a manchas. Hay manchas en la piel como el famoso melasma, que es lo que la gente conoce como mancha del embarazo y que a veces le dicen paño también, que son manchas que tienen muchos factores. Está el embarazo, la parte hormonal, pero también el sol. El sol o el exceso de luz, vamos a decirlo así. Entonces, pues ahí lo ideal es que tengamos el hábito de protegernos del sol, de usar cremas, de usar protectores solares. Y cuando la exposición es muy marcada, entonces utilizar sombreros, ropa con factor de protección solar, buscar las sombras, como que para prevenir eso. Mencionabas algo muy interesante y es que el daño no es solamente por el sol. Uh-huh. También las lámparas, por ejemplo, ustedes que trabajan en estudios de televisión con todas estas lámparas aquí espectaculares. Hay decenas de lámparas. Esas lámparas, o también, por ejemplo, las personas que trabajan en zonas francas, que tienen lámparas muy cerca o en oficinas. En oficinas también. Eso también puede causar manchas. Y también ahora sabemos que las pantallas de los celulares tienen una luz azul y que la luz azul también puede causar manchas y las pantallas de los televisores, de las computadoras. O sea, que el protector solar debe ser un hábito. Debe ser totalmente. Que yo no cojo sol, me salió esta mancha, pero ¿de dónde, doctora? ¿Ha tenido casos así? Sí, yo casi no cojo sol. Mire, que hasta descolorido estoy. Hay pacientes que me dicen, yo trabajo, yo me meto en la oficina en la mañana y salgo en la noche. Yo, sí, estás en la oficina mañana a la noche, con la lámpara y con la pantalla. O sea, que hay que cuidarse del sol. Ok. Entonces, aparte del protector solar, ¿qué otras cosas debemos tomar en cuenta para poder mantener protegida la piel con, vamos a entrar en, bueno, es que me da cosa decir que vamos a entrar en verano con el calorazo que está haciendo desde ya, entonces tenemos un verano eterno. Exacto. En el país, pero muy prolongado, entonces ahora que es más intenso, ¿qué tomar en cuenta contundentemente, aparte del protector solar? Mira, yo, al igual que tú, yo digo que nosotros vivimos verano, verano, verano y un infierno, que es el que viene por ahí, porque ya empezó a llegar. O sea, el fin de semana pasado era un calor entre el polvo de Sahara, el calor y todo lo demás. Entonces, el calor y el sol tienen mucha incidencia en la piel. Okay. Respecto al sol, la primera línea es el protector solar. Evitar el sol en las horas fuertes, o sea, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, evitar tomar sol directo, porque es un sol muy fuerte. Utilizar, si estamos en exteriores, sombreros o gorras o ropa que nos proteja.
Pero también con el tema del calor, debemos cuidarnos del calor, porque el calor también tiene reacciones en la piel. Okay. O sea, aparte del sol y las manchas, podemos tener erupciones, rash, quemaduras por el calor, sí, porque golpes de calor. Hay gente que no lo iban a mandar para este país, y de cualquier cosita ya. Que debieron hacer en Alaska. Exacto, exacto. Entonces, con el calor debemos también cuidarnos, utilizar ropa fresca, de textiles ligeros, de colores claros, tomar mucha agua, porque la piel refleja mucho nuestra hidratación interna. Entonces, una piel bien hidratada responde mucho mejor a las agresiones del sol. Entonces, procurar compensar la pérdida que tenemos por el calor tomando mucha agua. ¿Surgen más brotes en estos momentos? O puede tener que ver, por ejemplo, las espinillas, el acné. ¿Surgen más en estos momentos? Todo. Sí. Todo se empeora. La piel se torna más grasa. El calor hace que produzcamos más sebo y la piel se torna más grasa. Okay. Se empeora el acné. Y luego todas las condiciones inflamatorias como la dermatitis atópica, la psoriasis, todas esas cosas, la dermatitis seborreica empeoran también con el calor. Es un detonante. Entonces hay un punto que uno a veces está con la mano sucia y se toca. Uh-huh. ¿Qué hacer en ese caso? Me sale algo, tengo las manos que la he usado todo el día en cosas, no debo tocarme, pero ¿qué hacer entonces para poder mantener el contraste, el equilibrio y evitar que se empeore? Mira, en primer lugar, lo que dices, cuando hay lesiones en la piel hay que evitar el toque porque siempre van a contaminarse. Pero en este tiempo de calor es ideal que tengamos un buen lavado también de manos porque, por ejemplo, a veces con el calor aparece un rash, una erupción, y con las manos sucias se rascan, entonces encima de esa erupción va a haber un proceso infeccioso. Entonces, como échense agua en el cuerpo, pero también laven constantemente las manos, hidrátense mucho, porque el calor trae muchas complicaciones a nivel de la piel. Y para cualquier situación, entonces hay que visitar a un profesional. ¿Dónde se encuentra usted, doctora? Yo estoy a sus órdenes. A nivel público estoy en el Cabral Ibáez, y a nivel privado estoy en Cutis, en la calle Puerto Rico, en La Esmeralda. En la calle Puerto Rico, en la Esmeralda, ahí muy cerca, muy céntrico, muy fácil de llegar. Números de teléfonos y sus redes sociales. Para contactarnos en Cutis al 809-581-9797 y en Instagram me pueden encontrar como doctora Piel SR. Me gusta mucho educar a través de las redes, o sea que ahí a sus órdenes. Vaya, doctora Piel SR, visite para que se nutre y tenga conocimiento sobre el cuidado de la piel. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Un placer. Aquí nosotros seguimos con más contenido, más información en el mejor de la televisión dominicana, el show de Nelson. Quédese ahí, no se muevan.